Bueno, gracias por estar en la radio de la Universidad Horacio. Bienvenido. Por favor, gracias a ustedes. Estamos grabando esto, lo digo para las radios universitarias, el día 5 de abril, que es el día de los 95 años de la primera radio universitaria del mundo, nuestra Radio Universidad de La Plata, aquí en la Argentina. Pero también estamos haciéndolo después del 4 de abril, que es una fecha para mí, creo, importante en tu propia vida, ¿no? Es la fecha de la recuperación de la identidad, el 4 de abril. Sí, el 4 es el... Bueno, este 4 se cumplió 16 años, ¿no? Del día que me entregaron el resultado genético en abuelas y pude comprobar que era hijo de desaparecidos y hijo de Liliana Corti y Chacho Pietragala. Y de Chacho Pietragala. Ahora, escúchame, una pregunta que no... Yo creo que hablé muchas veces de temas de la coyuntura, de tu actividad en la política, de tu participación en el tema de derechos humanos con una vocación lanzada. Y la pregunta que no hice es si había habido, en la instancia previa a ese suceso del 4 de abril, alguna vocación, alguna actividad por la vida pública, por la participación y por la militancia. No, participación activa no. Sí, digo, yo era un jugador de básquet, trabajaba, estudiaba, pero no tenía una participación activa en ningún tipo de militancia, digamos. Sí había temas que me interesaban, que había leído mucho, digamos, dentro de las limitaciones que tenía al no haber sido, digamos, criado en una familia politizada o en una familia que venía de una militancia, como muchos de los hijos de desaparecidos que, bueno, se criaron con su familia. No, yo tenía, digamos, ciertos intereses en leer, digamos, problemáticas que tenían que ver con lo social, que tenían que ver con cambios en sistemas que se venían dando. Por ejemplo, la Revolución Cubana, digamos, tenía varios libros que siempre me interesó. El tema del conflicto palestino-israelí, siempre estuve informado, siempre era un tema que me interesaba. Todo lo que tenía que ver con la esclavitud, digamos, eran, ¿no?, lugares donde yo me zambullía a profundizar, digamos, pero... no era un militante político activo. ¿Y había algún hilo vinculado con tu pasado? ¿Alguna referencia, alguna duda que te lleva a buscar el resultado de la identidad? Sí, yo siempre digo que tuve la suerte de primero, digamos, si bien la familia trataba de tener una cierta cobertura, de generar una cobertura alrededor, la familia que me crió, los apropiadores, digamos, se les hacía imposible porque, bueno, eran trabajadores, digo, no podían estar con el control todo el tiempo. Yo iba a la escuela pública, tuve la suerte de caer en la escuela pública eso hizo que yo no desconociera nada de lo que había pasado en la última dictadura militar. Yo terminé, empecé la primaria en el año 84, 83, todavía en dictadura, y los primeros años era muy difícil, tal vez en otros colegios privados o colegios tal vez más de otros barrios que no sean una barriada como Lugano, que es en el barrio donde me crié, se hable de estos temas. Yo siempre digo que tuve la suerte de que los profesores que venían a esos colegios eran seguros militantes. Es más, digo, ahora me cruzo con algunos y están en la marcha, ¿no? Digo, tuve la suerte de ver la historia oficial en la biblioteca del colegio, la noche de los lápices. Y yo tener un padrino teniente coronel, empecé a ver cómo a relacionar todo eso que pasaba, que nos iban contando en la primaria, con una historia cercana, que era tener un padrino teniente coronel, ¿no? Entonces ahí empezás a entrelazar. Yo me crié con el militar que me entregó a mí, es el apropiador de Victoria Montenegro. De Victoria, claro. Yo me crié con ella en el mismo edificio, distinto piso, pero la mujer que me crió a mí criaba a Victoria Montenegro, digamos, era como la niñera, la madre de llaves, ¿no? Bueno, y que se le decía en ese momento. Y entonces, cuando fui creciendo, que crecí mucho encima, porque físicamente soy muy distinto a los de ellos, soy una persona que no estoy dentro de los parámetros normales, digamos,
con la altura que tengo, y eso también me empezó a marcar una diferencia en sentirme muy diferente a ellos, digamos, ¿no? Y empezar a pensar, porque también tuve conocimiento de que había habido bebés que habían sido secuestrados, si yo no podía ser uno de esos bebés que había robado la dictadura. Y eso, te digo la verdad, lo pensé desde muy adolescente, 13, 12 años. Ahí, ¿hay algún punto de contacto con la charla que uno mantiene con Victoria respecto también de ella, de su mirada, de su aspecto físico, de su ascendencia bien argentina, bien criolla, sí, en manos de una familia de origen alemán? Es profundo escuchar cuando intentaba meterse en la pileta para ver si le aclaraban los ojos el cloro del agua, pero son puntas extraordinarias, ¿no?, de la naturaleza. ¿Y por qué sale la búsqueda entonces? ¿En qué momento te hace un clic y bueno, tengo que empezar a saber qué hay? No, siempre, digo, mis amigos del barrio nunca se sorprendieron cuando tuve la noticia, porque siempre lo decía yo. Ajá. Yo es como que siempre manifestaba que para mí, así en una esquina, cuando estaba, me los cruzaba, entraba una charla más profunda, yo siempre les planteaba, para mí soy hijo desaparecido. Estoy hablando con 15, 16 años. Me preguntás por qué tardé en acercarme, y puede ser la culpa que genera el haber sido criado con culpa. Claro, ¿no? Digo, porque claro, la culpa era un integrante más de la familia, y esto claro, lo digo. Dos personas que me criaron como hijo propio, que crían a un bebé como hijo propio, que le mienten el día del cumpleaños, que inventan toda una historia alrededor. Eso le genera culpa a ellos, la culpa termina siendo parte conviviente de esa familia, y bueno, y es transmitida. Yo sentía culpa muy pesada, una culpa muy pesada de qué les podía pasar a ellos judicialmente si yo me acercaba a abuelas a investigar. Más allá de que tenían conocimiento de dónde venía, que tenían conocimiento de quién me entregó, y creo que no podían ignorar lo que había pasado, porque yo lo sabía con 10 años, imagínate que... Sí, sí. Bueno, la decisión la tomé recién a los... Después, creo que la crisis del 2001 tuvo que ver, porque fue para mí un momento de implosión social, pero también personal, ¿no? Donde todos nos replanteamos qué estábamos haciendo en el labón social como sociedad para que no vivamos lo que... Por lo menos a mí me interpeló muy fuertemente esa crisis. Yo en ese momento estaba como muy enojado con todo lo que era la política, digamos, porque... Claro, bueno, que se vayan todos esa época. Claro, ¿no? Era un poco esa línea. Pero a la vez yo me quería ir también del país. Claro. Me quería ir a vivir a Brasil, digo, buscando otro tipo de vida. Con una novia que tenía en ese momento, y ahí es cuando surge más fuerte la duda. Es que hay un inevitablemente también allí hay un vaso comunicante, que es el estallido del mismo fenómeno económico instalado por la misma dictadura, ¿no? Ese que aguantó hasta 2001 esa explosión que venía generándose poco a poco por la situación social, el proceso privatizador, en fin, el deterioro, de la pérdida de empleo, en fin, los recortes, los ajustes, un cuadro pendular en la Argentina, porque estamos hablando en este momento de situaciones muy parecidas, ¿no? Muy sí, parecidas. Sí, creo que siempre lo más en este aniversario del golpe, nosotros, digo, de nuestro espacio y por lo menos en todo lado, los que yo encaré las conversaciones y las charlas que dimos, digo, y lo que traté de comunicar es que, bueno, claramente hay un paralelismo, ¿no?, entre lo que fue la dictadura y este gobierno. Digo, más allá de los horrores y la gravedad y las violaciones de derechos humanos sistemáticas que hubo en la dictadura, el fin era el modelo económico que se instaló. Nuestros padres desaparecieron porque iba a ser la única resistencia ante ese modelo económico, igual que los trabajadores organizados, igual que digo, toda parte de la sociedad que tuviera conciencia política y una resistencia a ese modelo económico. Hoy estamos en la misma, digo, ¿no? Hoy se instaló un modelo económico similar a esas características, sí, digo, claro, que favorece a 1.500 familias, que desestima y que también tiene como un odio de clase muy fuerte, ¿no? Que a partir de ese salto que quiere dar de vuelta con las clases sociales que están más abajo,
y que es muy, muy, desde el lado de ellos es un odio muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y hoy está quedando demostrado, hay persecución política, hay presos políticos, no hay garantía de derechos, vemos el sistema judicial orquestado regionalmente de vuelta, ¿no? Uh-huh. Creo que esto es un componente que no se puede obviar, que hoy lo que pasa en Argentina pasa en Ecuador, pasa en, claro, Brasil, pasa en otros países, uh-huh, igual que cuando estaba el Plan Cóndor en la dictadura, uh-huh, y nosotros el lawfare en este aniversario del golpe lo tratábamos de titular Plan Cóndor 2, ¿no? Porque, claro, creo que, claro, está orquestado desde esa organicidad regional, digo, no puede ser producto del azar. Sí, ¿no? Hace un tiempo nosotros tenemos la suerte de tenerlo aquí, también en la Universidad de Lanús, a Fernando Buenabad, mexicano, filósofo, pensador, que habla del Plan Cóndor mediático, el reemplazo, digamos, de las fuerzas de ocupación de la dictadura por el peso específico de estos grandes jugadores del poder real, ¿no?, del establishment. Claro. Sí, juego. Es que se transformaron en socios, digamos, estos medios de comunicación, que yo los llamo grupos económicos de comunicación, uh-huh, porque hay que tener muy en claro que ya no son el diario de la familia del domingo, sino que son grupos que, digamos, interfieren en la realidad social, política, judicial del país, digo, ¿no? Tienen un rol muy importante, uh-huh, y que, bueno, que tenemos que pensar dar una política a ese poder, que hoy no es el tercer poder, como se decía, un cuarto poder, el periodismo, el, sí, cuarto, sí, poder, sino que ese periodismo en manos de estos grupos hegemónicos económicos de comunicación se transforman en un poder mucho más fuerte que algunos poderes del mismo Estado. Digo, yo, uh-huh, soy parte y representante del poder legislativo, y la verdad que lo que hoy puede hacer el poder legislativo en esta democracia es nada. Prácticamente cerrado, ¿no? Clausurado por el mismo poder. Sí, al Congreso lo que hoy, ¿no?, pasa, la verdad que es una vergüenza, no llaman a comisiones. El año pasado, por ejemplo, yo soy vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, y el año pasado la Comisión de Derechos Humanos llamó 3 veces en el año, digamos, ¿no? Con casos muy graves como el de Rafael Nahuel, que, uh-huh, queríamos recibir a la familia, como el caso de la masacre de la comisaría de Esteban Echeverría, donde murieron 10 pibes, sí, calcinados, digamos, por inoperancia, digo, y por capricho también de la gobernadora Vidal, ¿no? Porque, uh-huh, ahí hay que decirlo, esa comisaría, la justicia había mandado escritos al ministro de Seguridad Ritondo, al ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires y a la misma gobernadora para que no se aloje más gente en esa comisaría, y sin embargo hicieron caso omiso, siguieron alojando y hubo una tragedia donde hubo 10 jóvenes que murieron, ¿no? Y creo que, bueno, la gravedad de lo que estamos viviendo en esta escalada de no valorar lo institucional, porque la verdad que ellos llegaron al poder así, ¿no? Uh-huh. Como institucionalistas, como, sí, sí, republicanistas. Totalmente, y la verdad que son lo peor. Uh-huh. Hoy, digamos, los poderes del Estado están en riesgo. Horacio, el fenómeno del tema de derechos humanos, el curro de los derechos humanos, ¿no? Esa historia, sí, que viene ya de origen en la campaña 2015, está agravado, porque si bien hoy no podemos hablar de desaparición, sí podemos hablar del riesgo de torturas reales, sobre todo la represión oficial institucionalizada en las fuerzas de seguridad. Hay un proyecto criminal aquí, porque si un jubilado no tiene acceso a la medicación o un niño no tiene acceso a las vacunas, se muere. No tenemos tampoco un número real de hasta dónde avanza esta discusión sobre la superficialidad del odio, de la persecución y la base más profunda del impacto que está teniendo esto en la sociedad, con el desplazamiento de muchos argentinos de detrás de la línea de pobreza y la indigencia, ¿no? Sí, creo que, como te decía antes, tal vez dos carriles que se unen claramente. Primero, tener en cuenta que nosotros, digamos, exigimos en política en materia de derechos humanos y, digo, con los organismos históricos que defienden, digamos, todo el avance que hizo el Estado después de años de impunidad para poder llevar a ese reclamo histórico que era memoria, verdad y justicia. Después, digamos, las violaciones de derechos humanos de las fuerzas de seguridad de hoy, que bueno, veníamos de un piso muy alto
a Argentina ejemplo en el mundo, digo, casi los derechos humanos en los países occidentales y en los países del mundo están, digo, son alguna dependencia del Estado que tiende a responder demandas internacionales y muy burocráticas y jurídicas. Sí, sí. No hay, digamos, políticas activas en materia de derechos humanos y tal vez, digamos, si uno habla de derechos humanos es muy amplio, estamos hablando de lo que tiene que ver con el Estado violando a través de las fuerzas de seguridad esos derechos, ¿no? Y creo que en eso Argentina dio un salto cuantitativo, cualitativo, pero, bueno, tuvimos un retroceso muy claro con un gobierno que quiere instalar un modelo económico que genera violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Siempre digo que neoliberalismo con derecho humano, incompatibilidad total. No podemos pretender un gobierno neoliberal que defienda los derechos humanos, claramente, ¿no? Capaz que vemos a veces que viene algún presidente europeo que allá aplica políticas económicas neoliberales y se conmueve con los desaparecidos y tira unas flores en el río. Sí, extraordinario, ¿no? Claro, es la contradicción misma del símbolo de querer mostrarse, ¿no? Digamos, simpáticos ante aberraciones terribles como fueron las violaciones, los delitos de lesa humanidad, las violaciones de derechos humanos sistemáticas, pero en definitiva, como decíamos al principio de la charla, acá se instaló un modelo económico, este modelo económico no tiene compatibilidad con garantizar los derechos a la ciudadanía. Vamos, digamos, estos modelos económicos generan un genocidio económico. Yo siempre digo que hubo 30.000 desaparecidos, pero hubo millones de desaparecidos más a partir de ese modelo económico en la dictadura y son todos los que cayeron de ese gran sistema que tenía que incluir a todos y fue expulsando a partir de esas políticas económicas. Creo que hoy estamos en la misma situación, ¿no? Hoy estamos ante un gobierno que expulsa, que vulnera derechos, que genera, que es muy, digo, da bronca, ¿no? Porque la verdad que no se necesita ser tan... Me sale otra palabra más que un insulto, pero digo, no se necesita ser tan hijo de buena madre para poder, digamos, abarcar, digamos, en necesidades básicas a gran parte de la sociedad. Ven, hay cuestiones, ¿no? Porque a veces si trato de intercambiar con ellos para tratar de dónde entender muy profundamente, no podés. Ahí en el Parlamento a veces trato de hablar con uno que tenga tal vez algún, viste... Pero nada, desde ver el empleado público como un gasto y una locura, porque después se quejan de la inseguridad, después se quejan de estos vagos no hacen nada. Y la verdad que a mí no me asusta, por ejemplo. Digo, estoy agarrando esto como un ejemplo muy simple. Está bien, pero además han sido succionadores del Estado durante muchos años, ¿no? De ese Estado por el cual reprochan. Claro, son beneficiarios de esas políticas económicas, digo que favorecen desde el Estado a crecer sus arcas, pero para un círculo muy muy mínimo. Y a mí no me asusta el Estado como regulador del desempleo tampoco. Desde luego que no. Y además porque en el mundo está pasando eso, ¿no? Que el Estado aparece como regulador. Pero volvamos un poco al año 2003, al reconocimiento de tu identidad. Allí automáticamente se te ocurre qué cosa, fuiste abuela, sí, ahí digamos cuando me dan la noticia, voy para abuelas, las abuelas estaban felices, viste, se festeja cada vez que aparece un nieto, no sabían qué nieto aparecía. Es como un nacimiento, ¿no? Claro. Sí, se pone, digamos, el esfuerzo de tantos años, ¿no? Renueva esperanza, digo... Se puede, los que no encontraban a su hermano, a su nieto, cada vez que aparece uno, renueva la esperanza. Por ejemplo, ahora estamos viendo como un largo periodo de que no aparece tal vez ninguno a partir de... yo creo que tiene que ver un poco... ¿Con la época tiene que ver? Y para mí sí, mirá, la otra vez lo hablábamos con Manu. Si bien la cantidad de presentaciones con dudas es la misma en números... no es la misma la cantidad de personas que nosotros pretendemos que se acerquen, claro. Que son hijos de desaparecidos, que se acerquen. Yo creo que, digamos, por afuera de... Me pongo en el lugar de ese joven o esa joven que hoy... Joven, ¿no? Ya somos grandes, pero que hoy está dudando, que tiene indicios de que puede ser hijo de desaparecidos y que tiene un entorno bastante favorable para que esto sea así.
el contexto, hoy no claro, ayuda. Claro. Hoy, digo, ¿cómo decide acercarse si ve que se cuestiona el Estado, se desprotege del Estado, todo el acompañamiento que tiene que llevar adelante, digamos, ¿no? Entonces eso creo que frena la posibilidad de que los que estamos buscando puntualmente tomen el coraje de acercarse. Yo la verdad que me acerqué en un contexto donde todavía no había asumido Néstor, pero siempre digo que lo que viví después era increíble, porque yo sentía que yo iba recuperando mi historia, la historia de mis padres, que iba reconstruyendo esa vida que me habían querido ocultar, pero a la vez, paralelamente, le iba pasando eso a todos los argentinos. Sí, ¿no? Bueno, que un poquito de esa recuperación de la identidad, el 24 de marzo de 2004 se produce ese pedido de disculpas del Estado Nacional y la conversión de la ESMA en un espacio de memoria, ¿no? Sí. Es un dato histórico. Sí, creo que notable. La llegada de Néstor y ampliando más allá de las políticas reparatorias que llevó adelante el gobierno de Néstor y Cristina, creo que de las reivindicaciones históricas, no ganamos y se empezó esto de que escriben la historia los que ganan, y bueno, nosotros ganamos ahí y empezamos a escribir nuestra historia. Y creo que Néstor y Cristina tenían muy claro que en ese corto plazo, que fue largo, corto para lo que queremos lograr, empezaron a escribir la historia, ¿no? La historia que había sido ocultada y borrada durante décadas. Porque la verdad que hacía años que no teníamos un gobierno y un proyecto político que... de la batalla realmente en lo cultural, con las limitaciones, con los problemas que tuvimos, con los ataques, con errores propios, con todo lo que quieran. Pero se quiso escribir la historia, no solo en esto, en la reparación de políticas que habían sido obviadas, que habían sido sectorizadas, y que hay que aclarar que ningún país del mundo, pudo juzgar la cantidad de genocidas que juzgamos en nuestro país, y dictaduras hubo por doquier. Y es un ejemplo en el mundo eso, pero también en lo cultural, también en los símbolos, también en las reivindicaciones. Me acuerdo ahora el día de la soberanía nacional, ¿no? El día de lo que fue la batalla de la vuelta obligado, algo ocultado por la historia y que tiene que ver con un sentimiento y con una defensa de la soberanía que hoy de vuelta ganaron ellos y quieren borrar lo que escribimos y escriben ellos su propia historia. Bueno, y esto creo que va a ser siempre así. El tema es que tenemos la posibilidad ahora, a corto plazo, por ese recuerdo fresco de lo que es un proyecto que realmente vuelque los intereses a la gran mayoría de la sociedad, creo que estamos con gran posibilidad de que esto no sea una brecha muy grande para poder volver, mejores claramente, pero no solo volver como volver Cristina, ¿no? Volver... sino un proyecto político que de vuelta piense en los intereses de la mayoría de los argentinos. La reivindicación, porque cuando uno mira el momento abrumador de la Argentina en este lugar... Perdón que me vaya, ¿no? Pero creo que todo tiene que ver está, con... Está concatenado, no hay vuelta. Quiero decir que vos tocás la educación, tocás la salud, tocás la justicia. Son deterioros en muchos frentes. Por lo tanto, también me imagino... desde el rol de diputado, del representante que sos, de los ciudadanos que te pusieron en tu banca, habrá que ir preparando también el terreno para que un eventual, ojalá, cambio de paradigma pueda explicarle a la sociedad cómo se remonta este deterioro que ha sido tremendo, trágico y en muy corto tiempo, ¿no? Sí, nos juega en contra, ¿no? Gran parte de la excusa y de la estrategia del gobierno actual fue generar el deterioro, ¿no? Culpando a la gestión anterior que habíamos dejado un desastre, ¿no? Y mientras ellos iban armando ese desastre, se iba responsabilizando al gobierno anterior. Creo que hay que explicar, hay algo que para mí me es un símbolo de lo que pasa en la sociedad también y tiene que ver con esta, con lo que nos trae de vuelta, ¿no? Las políticas de derechos humanos. Hubo un intento muy claro. Me han manifestado muchas hijas de genocidas que denuncian a sus genocidas, ¿viste? Este grupo de mujeres y hombres que repudian. Qué notable es eso, ¿no? Que ha aparecido. Sí, es importante. Pero bueno, ellos nos contaban que sus familias cuando ganó Cambiemos estaban contentos porque habían tenido reuniones y le habían prometido impunidad a los genocidas, ¿no? Claramente, porque dentro de ese estado represivo que tenían que generar,
la impunidad, digamos, ayuda a que las fuerzas sean un aliado fiel a la política que tienen que llevar adelante. Y estaban contentos, pero sin embargo, cuando intentaron, con el 2x1, que fue un intento de indulto y de impunidad de vuelta encubierto en esa ley, no pudieron. Eso te iba a decir, ahí a pesar de la dinámica esta que acabo de describir, de lo rápido que pasó todo este retroceso, ajuste y compañía, hay una base social con un gran aprendizaje que se manifestó no solamente en los 24 de marzo de cada año, estos tres años, sino en ese día clave del 2x1, donde sin organización alguna salió toda la ciudadanía, ¿no? No, ahí esto demuestra que la batalla cultural es importantísima, porque en este aspecto, digamos, creo que quedó instalado en la sociedad que no quiere ver genocidas, torturadores y violadores sueltos en la calle. Más allá de un sector que los defienda, digo, y pueda salir y mostrarse, digo, en las redes, digo, paréntesis, aparte de eso, digo, son la gran mayoría, no quiere ver torturadores. Y creo que hay que generar en lo cultural también algo similar con un modelo neoliberal, ¿no? Que entiendan que el neoliberalismo, digo, hay una vinculación con ese modelo económico con un genocidio, digamos, ¿no? ¿Por qué hay vinculación? Porque creo que lo que estamos viviendo, que un jubilado, digamos, tenga que decidir tomar su medicación y acortar su vida para poder comer, digamos, ¿no? Claramente eso es un genocidio, porque no es un jubilado, son cientos de jubilados que están viviendo esto. Cientos de pibes en las barriadas del interior que están comiendo mal, que se están criando mal, que se están desarrollando mal por esta crisis, que es terrible, digo, porque cualquier persona que hoy, digamos, tiene un salario de 40.000 pesos, que estamos hablando de un salario muy bueno, digo, para la media de los, de los salarios actuales, no llega a fin de mes. Claro. Y la otra vez me senté en un bar, había un cartel que decía mozo y ayudante de cocina, preguntamos cuánto pagaban, porque había un amigo, ¿no? Para saber. Estaba pidiendo para emplear, Claro, nosotros le decimos, a ver cuánto pagaban, para saber cuánto. 10.000 pesos por mes, 8 horas, un franco semanal. Entonces, la reforma laboral la llevaron adelante. Claro, prácticamente, claro. Claro, la llevaron adelante, subiendo los impuestos, subiendo, digamos, devaluando, precarizando, digamos, la mano de obra. Y hoy vemos que estamos en una situación muy crítica que está dibujada claramente, pero estamos en índices inflacionarios claramente. Entonces, creo que si tenemos la posibilidad de ser gobierno de vuelta, de llevar la rienda de este país, que va a ser muy complejo salir de todo este desastre económico que nos generaron en tan poco, porque siempre digo lo mismo, destruir es fácil, construir es lo difícil. Claro, sin duda. Creo que tenemos la posibilidad de trabajar en eso también, ¿no? Digo, como se generó el 2x1, que la sociedad entienda que no podemos permitirnos más como sociedad, y no estoy diciendo que siempre hay que votar a la misma persona, pero que haya un candado, digamos, moral, cultural, para posibles futuros neoliberales y acuerdos de, digamos, con fondos, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Con organismos internacionales de crédito, que sabemos que lo que generan es que perdamos la soberanía económica, la soberanía en general. Sí, ayer hablábamos con un compañero, con un colega, parafraseando aquella frase histórica de donde haya una necesidad y un derecho, acá donde hay una necesidad y un negocio, para la mirada, refiriéndonos a esta época que a mí me trae mucha memoria del final de La Rúa, una gran campaña, de fenómenos que el Estado estaba haciendo, este gobierno, etcétera, con obras que en muchos de los casos son correspondientes a acuerdos del gobierno anterior, y además mostrando, por ejemplo, avances en cuanto a la comunicación, en el NOA, la conectividad y demás, sin señalar que son negocios hechos para los amigos, más allá de que haya una necesidad real. También eso está envuelto de una forma tal que creo que el neoliberalismo va involucionando en contra de la gente y evolucionando los intereses de los 4 o 5 que se ven beneficiados con esto. Vos lo que estás diciendo es que hay que buscar otro mecanismo, otro proyecto, otro modelo de vida, no necesariamente de personas, otro lugar donde la Argentina, a pesar de que el presidente cita los últimos 70 años, hubo tiempos de felicidad, de bienestar, de recuperación del empleo. Creo que hay que, como un pacto social y un pacto político, digo, que
con esta clase política dirigencial, la verdad que no lo podríamos llevar adelante, porque vemos que se mandan a escuchar entre ellos, no tienen ningún tipo de código, son cipayos, digo, uno cuando habla de cipayismo, esto es el ejemplo muy claro, digo, están más preocupados por lo que opina Trump de la política interna argentina que lo que opina un vecino de un barrio, digo, son cipayos, son... digo, no tienen fronteras, no tienen nacionalidad, son apátridos, digo, su, como dijo el Papa en su momento, su Dios es el capital, claro. Punto. Bueno, ahora, ¿cómo nosotros nos damos una batalla ante esto, ante este enemigo, pero que es el enemigo de todos, de gente que lo vota y que hoy sigue diciendo, no, antes que venga Cristina o un gobierno similar, yo lo voto a Macri, y que no ve en Macri su enemigo, ¿no? Creo que en ese sentido común, que tienen mucha llegada, que construyen muy bien, porque sinceramente tienen todos los recursos y las herramientas para construir en ese sentido, nosotros es donde vamos a tener que meter una energía muy fuerte, porque... es ahí donde se va a ganar la batalla real, digo, más allá de que hay que generar conquista, hay que generar de vuelta que las pymes no cierren trabajo, hay que levantar de vuelta el salario mínimo vital y móvil, hay que generar ingresos, digo, todo lo que se lleva adelante a través de un proyecto como el que nosotros planteamos y en el que se planteó con Néstor y Cristina, pero creo que vamos a tener que trabajar muy, 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 muy fuerte en el sentir colectivo y en ese sentido común, ¿no? Que se genera en la sociedad. Bueno, la militancia a partir de la, del reencuentro con la identidad, este, el acceso a la política, yo creo que además la generación tuya, Vicky, en fin, son una suerte de polea que ha permitido traducir a las generaciones más jóvenes este tipo de pensamiento, la reivindicación de esos derechos y, por cierto, la lucha de la recuperación del pensamiento nacional que fue sesgado por la dictadura, porque estamos hablando de los 30.000, pero estamos hablando de 30.000 que motorizaban el pensamiento, la búsqueda, un sueño de un mundo mejor, una Argentina mejor. ¿Cómo ha sido ese vínculo con los pibes? ¿Cómo sigue construyéndose? Sí, en primer lugar también aclarar que, bueno, más allá de recuperar mi identidad y necesité fuertemente el involucrarme con abuelas a la semana, yo laburaba, trabajaba para la cervecería Quilmes, tenía un buen sueldo, digo, pero necesité involucrarme porque era como que necesitaba conectarme desde ese lado. Tenía muy en claro, imagínate, mi papá fue una persona que, muy querida, muy conocida, digo, muchos funcionarios lo conocían y todo el tiempo, Horacio venía a trabajar con nosotros. Y yo era como que tomaba una distancia y decía, yo no quiero que porque esta historia, digamos, que no elegí, porque, digamos, la tragedia no la elegí, ¿no? Digamos, claro, la impusieron, no quiero que me siga pasando lo mismo con todo lo que venía a futuro, ¿no? Quiero elegir qué hacer. Por eso, al principio, los primeros años, más allá de mi involucramiento en abuelas y mi participación en trabajar para recuperar identidad, de seguir acompañando esa búsqueda y de lo que nos pasaba a nosotros, poder contagiar a otro joven que pueda estar mirando la tele y que se acerque a abuela, no me involucré en política partidaria. Digamos, como militante activo, me iba involucrando, pero... y tomé mi tiempo, ¿no? Y creo que eso a mí me hizo muy bien. Yo, digo, decidí tomarme un año con una mochila, irme, conectarme conmigo, porque también es fuerte, ¿no? Es fuerte. Sí, sin duda. Yo siempre cuento que... Es fácil contarlo, ¿no? Pero no vivirlo. Claro. Yo siempre cuento que lo único que no me cambió es el cuadro de fútbol, por suerte, ¿no? Porque lo pude reafirmar, porque yo soy hincha de San Lorenzo y te puedo asegurar que uno de los miedos más grandes que tenía era de qué cuadro es mi papá, ¿no? Porque al descubrir que no era mi papá el que me crió, que era de San Lorenzo, y yo iba a la cancha y decía, lo llevo en la sangre, no puedo parar, ¿no? Decía, uy, ¿de qué cuadro es mi papá? Y el temor que tenía era que me digan, mira, tu hijo de Huracán, de Boca. Me moría. Digo, ahí no sé, pero... Y no, tuve la suerte... Era Cuervo, el viejo. Mirá. Fue lo único que reafirmé. Mucha suerte. Digamos. Tu viejo muere asesinado por la AAA antes del golpe, un poco antes del golpe. Sí, fuerzas, eran allá en Córdoba, eran Comandos Libertadores de América, que era la AAA, pero del ejército, ¿no? Sí, sí, ya funcionando. Ya actuando ahí, sí. Sí, sí, sí. Y a él lo matan en Córdoba. Pero venía esto de la anécdota que tenía que ver con que
con que bueno, quería empezar a elegir el camino, ¿viste? Uh-huh. Y la verdad que me sumé después de lo que fue la crisis del campo, la ley de medios también fue algo que me digamos, era crítico a algunas cosas, con mucha ignorancia también, digamos, ¿no? Pero eso fue lo que me terminó de involucrar directamente a participar más activamente, porque encontré amigos que fueron, yo en ese momento estaba como yendo a Bariloche y viviendo allá, tenía un hotel en Bariloche, un hostel, digo, y estaba bien, digamos, ¿no? No quería hacer nada como mochila, ¿no? Digamos, uh-huh. Las mochilas ya me las había sacado a todas y fue cuando decidí irme a ir a abuelas y averiguar mi identidad. Y después lo otro lo quería hacer, digamos, siempre, porque a veces está, ¿no?, en esa construcción de que como somos hijos de desaparecidos tenemos que ser militantes políticos. Claro, claro. La verdad que no. No es así, ¿no? Y hay muchos hijos que no eligen esto. Es bueno que lo aclares esto, porque mucha gente está pensando a lo mejor en esto que decís, de que ha caído un poco el interés por buscar la identidad. Y a lo mejor está pensando eso, ¿no? Que le han metido tanto veneno en la cabeza a través de los medios, que la única forma de que te reencuentres con tu identidad es dando como moneda de cambio la participación militante. Y esto no sucede. Hay muchos, qué sé yo, Guido, el hijo de Estela, el nieto de Estela, perdón, es músico, ¿no? Claro. Y sigue siendo músico. Uh-huh. Tenemos nietos que son profesionales de la salud, hay artistas. Digo, escriben, pintan, cada uno elige. Uh-huh. Yo la verdad que elegí, y elegí sin mochila, ¿no? Cuando elegí esto dije que mis viejos no sean una mochila, sino una guía, uh-huh. ¿no? Y creo que está bien. Eso es lo que a mí me genera tranquilidad, paz, digo, poder llevar adelante el recorrido en esta profesión que, digamos, es difícil, sabemos que es difícil, no tiene siempre cosas agradables, pero bueno, mientras uno tenga la paz de poder ser coherente y nunca tener que ser complaciente con nadie en el sentido de renunciar a alguna idea, alguna actitud, digo, creo que me muestro bastante transparente. Sí. Y lo transmito en la calle, cuando estoy en la marcha, cuando digo, trato de estar donde está parte de lo que yo soy parte, ¿entendés? Es que no me considero, yo creo que yo creo que soy un poco más chiquito de la generación de tus viejos, pero cuando uno las ve a las viejas, a las madres, a las abuelas, con esa energía, con no haber perdido nunca la sonrisa, el esfuerzo, creo que cualquier otro problema es chiquito. Uno cuando... Yo te digo la verdad, como te decía antes, no es fácil salir de todo esto, de recuperar la identidad, al principio es... siempre positivo, ¿eh? Lo negativo pasó el día que mataron a mi mamá y me separaron de ella. Digo, encontrarle la historia y saber la verdad, no hay nada negativo en eso, porque por más fuerte que sea, uno necesita de la verdad para saber qué pasó, para construir su historia. Pero a veces, bueno, cuando uno bajaba un poco la guardia y estaba medio cabizbajo, la verdad que verla a las abuelas era decir, mira, si ellas pudieron, claro, sacaron lo más grande que uno puede construir, que son sus propios hijos. Nosotros podemos construir hijos, podemos construir toda una vida por delante, ¿no? Familia. A ella le arrebataron eso y sin embargo están ahí, ejemplo. ¿Cómo vamos, Flor? Está bien. Bueno, vamos a tratar de hacer una nueva charla en tiempos mejores, porque uno siempre tiene los sueños intactos. Por ahora te agradezco mucho que hayas estado por favor. En la radio. No, por favor, gracias a usted. Hasta luego.